Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. El Molde Castro ha estado desde sus orígenes ligado a una permanente polémica. Por un lado, la UNESCO hace sugerencias sobre su construcción y cómo esta puede ser más armónica. La municipalidad y los ciudadanos se plantean a favor y en contra del proyecto. El Colegio de Arquitectos lo rechaza. Y ante toda esta polémica, nosotros nos preguntamos, ¿hasta cuándo tenemos que decidir entre el progreso y la conservación del patrimonio intangible o del patrimonio nacional? Esta y otras preguntas hoy día en el capítulo de Panorama 15. Bienvenidos. Panorama 15, la voz de las regiones. Los vecinos de Chaitén Sur también salieron a las calles a protestar, pues exigen mejores condiciones de vida. Sin embargo, la zona en la que se encuentran no está recomendada para ser habitada por los riesgos de inundación del terreno. Y por lo tanto, el municipio duda en invertir en las mejoras que los ciudadanos piden. ¿Cómo se resuelve esta distancia entre lo que las personas quieren y lo que la autoridad recomienda? Marcelo Vera nos cuenta. Así se manifestaron vecinos de Chaitén Sur, en la provincia de Palena, tomándose el puente sobre el río Blanco para reclamar por la falta de suministro eléctrico en el sector donde habitan, cansados ya de autoabastecerse por medio de generadores o soluciones caseras. De este modo, lograron llegar a un acuerdo con el municipio. De la municipalidad contrató a la empresa eléctrica un medidor y desde ahí sale la luz para las 180 familias. Eso significa también un costo adicional para la municipalidad. Estas personas forman parte del grupo de familias que regresaron a Chaitén tras su evacuación hace 5 años por la erupción del volcán que le da nombre a la comuna. Sin embargo, lo hicieron en una zona que desde entonces se considera de riesgo por las crecidas del río Blanco. De hecho, la mayoría de las viviendas fueron expropiadas por el fisco a sus dueños originales. Hay que recordar a la gente que ellos hoy día están en situación irregular. Ellos están ocupando en una toma viviendas fiscales en un terreno que no está apto para ellos. El problema es que gran cantidad de viviendas resultaron destruidas durante la última crecida del río. Por este motivo, la demanda de casas en la zona de Chaitén Norte supera la oferta. Ahora, hay un tema que en Chaitén no hay casas disponibles hoy día. Ha vuelto más gente y en eso estamos trabajando. Yo creo que hay que darle solución, pero dentro de lo que podemos hacer y que es darle luz y posteriormente de realizar los trabajos correspondientes, ver la posibilidad de factibilizar con agua esos terrenos. De este modo, pese a las recomendaciones en contra, Chaitén Sur se sigue poblando con los vecinos retornados que exigen la adopción de medidas que les permitan mejorar su calidad de vida. Marcelo Vera, Panorama 15. Cambios en ENAP. En Magallanes hay una buena evaluación del gerente general que sale de la empresa en cuanto al buen diálogo con los trabajadores, quienes esperan continuar esta relación con su sucesor. ¿Cuáles son los desafíos para la nueva autoridad? Los detalles en la nota de Miroslava Yadrievich. Con sorpresa recibió el Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes la noticia de la renuncia de Ricardo Cruzat a la gerencia general de la compañía, ya que manifestaron su satisfacción por el desempeño y los logros de su gestión en un periodo de grandes desafíos para la región de Magallanes, especialmente en materia energética. Los trabajadores de ENAP resaltan como legado de la era Cruzat la racionalización de la planta ejecutiva de la empresa, la eliminación del 6% al impuesto del crudo y, por sobre todo, el haber obtenido éxito en la exploración de reservas de hidrocarburos no convencionales, línea de desarrollo que podría permitir a ENAP jugar un rol preponderante en los próximos años en resolver las demandas energéticas de la región. Existe gas no convencional a altas profundidades y que podría tener alguna esperanza de ser producido. Hoy, ENAP Magallanes cuenta con 5 pozos en Tierra del Fuego que están explorando las reservas del denominado Tight Gas, exploración que tendrá un fuerte impulso en el corto plazo gracias a los 100 millones de dólares que el Ministerio de Hacienda destinó a este proyecto, en concordancia con la apuesta que en este sentido realizó el directorio presidido por Cruzat. En cuanto a la exploración petrolera que desarrolla ENAP en la región, está declinado fuertemente en los últimos años, pero no obstante, los trabajadores creen que se trata de una tarea en la que deben seguir apostando recursos. Mira, en petróleo hemos avanzado bastante. Si la verdad es que estábamos en una curva de baja, hoy día estamos prácticamente en 1.000.000 metros cúbicos, o sea, en 1.000 metros cúbicos día, una cifra bastante importante. Eso ya viene siendo prácticamente más del 5% del consumo nacional.
Para continuar potenciando esta cifra, los trabajadores creen necesario seguir trabajando en la recuperación secundaria e incluso retomar el proyecto Costa Afuera, que en su momento permitió a ENAP abastecer el 50% del mercado nacional. Miroslava Yadrievich, Panorama 15. Una grave denuncia nos llega desde el norte del país. El lago Chungará estaría siendo contaminado y se acusa a la gobernación regional de no actuar prontamente para evitar este daño. Mario Pena nos informa. 40.000 litros de aguas servidas que diariamente son generados por el complejo fronterizo de Chungará, que se ubica a 4.500 metros sobre el nivel del mar, y que van a dar al lago del mismo nombre, contaminando sus aguas. El proyecto de instalación de esta planta de aguas servidas fue aprobado en su primera parte por la Seremi de Salud de la región, ya que cumplía con los estándares sanitarios necesarios, pero para entrar en funcionamiento debía tener el visto bueno de autoridad de salud, lo que no se cumplió, ya que sin autorización continuó funcionando, vertiendo el líquido a las aguas del lago. Los antecedentes fueron enviados a la Superintendencia de Medio Ambiente, quienes iniciaron un sumario sanitario en contra de la Gobernación Provincial de Parinacota por estas irregularidades. La entidad de gobierno arriesga una multa que puede alcanzar los 4.7 millones de dólares si se confirma el cargo de infracción grave por descarga de aguas servidas desde el complejo fronterizo hacia las aguas del lago Chungará. Vino la Superintendencia de Medio Ambiente, hizo alguna fiscalización y encontró que no estaban cumpliendo con algunos parámetros. Posteriormente, la gobernación nos pidió a nosotros autorización de funcionamiento y nuestros técnicos, al ir a comprobar la relación entre el proyecto y lo que se encontraba construido, encontró que habían algunas falencias. Por ejemplo, la cancha de tratamiento de lodos no estaba terminada. De confirmarse las irregularidades, se puede llegar a la clausura del proyecto y la revocación de resolución de calificación ambiental. La Superintendencia de Medio Ambiente señala que el líquido que es vertido a las aguas, líquido ya tratado, no cumple con las normas exigidas, ya que las mediciones duplican lo establecido por ley. Pero nosotros como gobernación, el 21 de agosto ya contratamos la construcción de esta nueva cancha de secados. En un plazo máximo de 40 días ya podríamos decir que tendríamos solucionado parte de las observaciones que nos establecen. En la actualidad, el material residual está siendo trasladado hacia un sector autorizado, mientras se soluciona el problema. El lago Chungará, el cual se encuentra en el Parque Nacional Lauca, Reserva Natural de la UNESCO, continuará esperando hasta que esta planta de aguas servidas deje de contaminar las aguas del lago más alto del mundo. Mario Pena, Panorama 15. Lo que era una tradición cultural del puerto de Valparaíso este año, al parecer, será interrumpida. Y es que las autoridades no le dieron el visto bueno al carnaval de los tambores, pues no quieren ver repetidas algunas imágenes de desórdenes generadas en las últimas versiones, trayendo por supuesto la polémica asociada con los ciudadanos. Cristian Salazar con este reporte. La comuna de Valparaíso es considerada la capital cultural del país y parte de este patrimonio inmaterial lo constituyen la gran cantidad de actividades de este ámbito que se realizan, muchas de ellas en sus calles. Una de las más importantes es el Carnaval Mil Tambores, iniciativa que se realiza en el puerto desde el año 1999 bajo la consigna de recuperar los espacios públicos para el arte y la cultura. Precisamente tras 13 años de fiesta ininterrumpida con comparsas de distintos puntos del país, ahora se les denegó la autorización para realizar el evento. Un informe reservado de carabineros entregado a la gobernación provincial encendió la polémica. El motivo, los desmanes que se registran cada año en el centro de Valparaíso, los que serían protagonizados por los asistentes al carnaval. No vamos a autorizar la realización de este evento denominado Los Mil Tambores, por cuanto nosotros tenemos la obligación como autoridad de velar, de proteger a los ciudadanos de Valparaíso, proteger nuestro patrimonio, proteger a los pequeños emprendedores que sufren con estos tipos de eventos tan masivos, daños serios, importantes en su patrimonio. Una medida que ha calado hondo en los porteños, ya que se trata de una de las tradiciones artísticas que quedan en la vía pública tras las modificaciones realizadas a los carnavales culturales, que ahora se denominan Festival de las Artes. Sin embargo, los comerciantes que por años se han visto afectados por los daños en sus negocios apoyan la medida de la gobernación. El incidente es bonito, pero desgraciadamente lo que la gente que se reúne, la gente que los comparte, no está preparada para un evento de eso. De que empezaron a hacerse los carnavales aquí, esto es una inmundicia después. La violencia, la inmundicia, sacar a la gente aquí curada. Nosotros me ha tocado ver cuando se pelean con los carabineros.
En el Consejo Regional de la Cultura y las Artes están conscientes de lo que significa para la ciudad el carnaval Mil Tambores, pero concuerdan en que no se pueden aceptar más hechos de violencia en la ciudad patrimonial. Para el Centro Cultural Playa Ancha, organizador del evento, negar el permiso es una medida que podría ser peor para las autoridades, ya que están confirmadas para el mes de octubre más de 30 comparsas desde Arica a Punta Arenas. Va a estar Mil Tambores en la avenida Altamirano el 6 de octubre. Nosotros invitamos a la gobernación, a la municipalidad, a rectificar las malas decisiones que han tomado respecto de este evento. De acuerdo a las autoridades, los motivos para negar el permiso son la falta de control sobre los asistentes y la suciedad que se deja en las calles. Para evitar estas situaciones, la organización del carnaval Mil Tambores ha organizado un plan de higiene, además de seguridad y cuidado de la ciudad. Cristian Salazar, Panorama 15. Y la red Mi Voz de Diario Ciudadanos hoy día nos trae sus titulares como ya es costumbre. Los revisamos. El Boyaldía nos cuenta que los pescadores del sector sur de Iquique finalmente verán la luz. Esto debido a que se inauguró un sistema de electrificación que abastecerá de energía a todas las caletas de la zona. El proyecto, que beneficiará a cerca de 350 familias de pescadores artesanales, considera una inversión cercana a los 1.800 millones de pesos. Y contentas están las autoridades de Concepción porque a un año y medio prácticamente de la puesta en marcha de la ley Tolerancia Cero, que entre otras cosas endurece las sanciones para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, las muertes relacionadas con esta conducta han disminuido en un 64%. Los detalles de esta información los pueden encontrar en elconsecuente.cl. Con esta información regional nos vamos a una pequeña pausa, pero no se mueva porque como siempre volveremos. Panorama 15, la voz de las regiones. Panorama 15, la voz de las regiones. Panorama 15, la voz de las regiones. Tratamos antes el tema del Mall de Castro cuando se inició esta polémica, o al menos cuando nos logramos enterar de la polémica. Y este proceso ha seguido avanzando. Hoy día estamos ante la posibilidad bastante alta de que este mall efectivamente se tienda a inaugurar. Para poder hablar de esto y poder profundizar un poco sobre todo lo que está detrás, hoy estamos con Sebastián Grey, presidente del Colegio de Arquitectos de Chile. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Encantado. Sebastián, sabes que en torno a este caso, pero también en relación a la construcción de termoeléctricas y también en relación, aparece todo el rato esta disputa, que parece que todo el rato tuviéramos que tomar dos decisiones: o nos desarrollamos o cuidamos nuestro patrimonio y nos morimos en la pobreza, por ponerlo en términos dramáticos. Y da la impresión de que esa no fuera la disyuntiva que resuelve el mundo, pero sí es la disyuntiva en la que estamos los chilenos. Es una disyuntiva anticuada, desgraciadamente. La verdadera modernidad, que habla de sustentabilidad o más bien sostenibilidad, es aquella en que un país logra ponerse de acuerdo en cuáles son las vías al desarrollo, cuáles son los caminos posibles, digamos, del desarrollo, sin destruir o sacrificar todo aquello que les es identitario, propio y, en otras palabras, profundamente valioso, culturalmente y socialmente. Porque si el desarrollo implicara, como parece implicar en países como el nuestro, borrar todo lo que hemos venido construyendo como sociedad republicana, para además adoptar modelos que son absolutamente foráneos, ¿no? No hemos logrado nada. Y yo sospecho que gran parte de los conflictos profundamente arraigados en nuestra sociedad hoy tienen que ver con esta desazón, ¿no?, colectiva, de esta especie de renuncia forzosa impuesta verticalmente desde una, por qué no decirlo, élite política y económica. Es que te amenaza, es como que a la vuelta de la esquina estuviera la muerte, esa es la sensación. Pero
Avancemos ya en materia. Una consulta ciudadana que tuvo, parecía ser la gran esperanza de que en realidad los ciudadanos encontraran que era tan bonito el lugar donde vivían y que por lo tanto había que protegerlo y que por lo tanto hubiera un fallo, digamos, ciudadano en contra de la construcción del mall. Sin embargo, lo que hubo finalmente es una aprobación de la construcción del mall. ¿Qué pasa cuando nuestra sociedad, esta sociedad que pretende ser sostenible o que querría ser sostenible, finalmente a nivel de las bases opina que en realidad sí necesita el mall, y en la teoría de cómo en realidad se construye un entorno, se protege un patrimonio, dicen que no se tiene que construir? ¿Cómo se amigan estas dos visiones? ¿Cómo se resuelve este encuentro? Bueno, en el caso de Castro, esa consulta es una consulta que carece absolutamente de legitimidad. Es una consulta espuria, ¿no? Que yo realmente creo que además representa una manera muy vergonzosa de hacer política local. Y me voy a explicar. Una consulta ciudadana es por definición amplia, informada y oportuna. En otras palabras, se hace antes de hacer las cosas, las obras, ¿no? La consulta es precisamente para preguntarle a la ciudadanía qué es lo que quiere hacer, dónde lo quiere hacer, si eventualmente se hace o si se rechaza, como hemos visto en algunas consultas en otras partes de Chile. Esta, en cambio, fue una consulta organizada muy precipitadamente por un municipio que se vio completamente sorprendido por este escándalo, ¿no? Y que no encontró manera mejor que esta, digamos, para legitimar, aparentemente legitimar algo que ya estaba consumado. Y quiero decir además que la consulta logró convocar a un porcentaje ínfimo del padrón electoral de la ciudad de Castro. Y además, por las condiciones que acabo de explicar, no tiene ninguna validez, no tiene absolutamente ninguna validez. Lo único que hace es representar a un grupo de adeptos al alcalde de turno, ¿no?, que salieron a apoyarlo a él. Y esta idea también, y ahí sí que entramos en un tema de fondo, esta idea de que el progreso, por lo menos para esas pocas personas que votaron o se manifestaron públicamente, el progreso significa importar este monstruo de edificio, instalarlo sin ninguna consideración en esa ciudad, que es un paisaje bastante valioso, el de la meseta, digamos, del casco histórico de Castro. Y por lo tanto, el monstruo de edificio que yo digo, que lo acabo de ver hace unos días atrás, ya prácticamente terminado, representa curiosamente para estas personas la imagen viva del progreso, ¿no? Esa contradicción vital, muy penosa desde el punto de vista de quienes hemos admirado. Esa representación país, ¿no? No es solo una representación. Asociado al mall va a haber empleo, se supone, es lo que la gente dice, va a haber puestos de trabajo, van a tener acceso a entretenerse. O sea, leí varias declaraciones de los vecinos, dicen ahí las familias van a tener un panorama, también van a tener una opción para trabajar y va a haber un tráfico que va a generar bienaventuranza para los que rodean el mall, en el fondo. Claro, pero ninguno de esos atributos hacía necesario construir ese tipo de edificio ahí. Podríamos haber tenido un centro comercial de primerísimo nivel, perfectamente, bellamente diseñado, pero muy coherente, digamos, con la ciudad, como se hace en muchas otras partes del mundo, en que las ciudades ponen condiciones muy claras con respecto al diseño, a la implantación, el tamaño, la forma, todo finalmente. ¿Qué hacen ustedes como colegio para tratar que aquí sí se pongan? Porque nosotros vemos esto todo el rato, o sea, no hay ningún criterio en ningún lugar. No hay que ir a Castro para darse cuenta de que no hay una planificación o una norma adecuadamente construida para proteger el patrimonio. Basta pasearse por Santiago un ratito, ¿no? ¿Qué pueden hacer ustedes o qué pueden hacer los ciudadanos o de qué forma nosotros podemos llegar un poco más rápido a ese estándar que nos permita proteger? Hay distintos caminos. En el caso nuestro del Colegio de Arquitectos, el Colegio de Arquitectos es una asociación gremial que abarca todo el país, tiene delegaciones zonales importantes en prácticamente todas las regiones del país. La delegación regional de Chiloé ha hecho un trabajo verdaderamente ejemplar
para, digamos, darse cuenta de lo que estaba ocurriendo hace ya 2 años atrás, dar las voces de alarma, reunir la información, hacer presentaciones, incluso desde el punto de vista legal, porque no hemos dicho, no hemos conversado, digamos, un aspecto fundamental. Este edificio del Mall de Castro está plagado de ilegalidades que lo mantienen en litigio en este momento a los inversionistas en contra de la dirección de obras de la Municipalidad de Castro, que otorgó mal una parte de los permisos. Por otra parte, la empresa inmobiliaria se dio maña para construir algo distinto de los permisos de construcción originales. Yo quiero decir que esto es francamente un escándalo, porque nos da luces, entre otras cosas, de una clase empresarial que cree que la ley es para ser transgredida, con tal de que ellos puedan finalmente salirse con la suya. Total, al final la gente igual va a estar feliz. Esa es la tesis, digamos. Es una tesis espantosa para el futuro de Chile. Ahora, también es cierto que la ley no basta. O sea, en términos concretos, parece no se hace cumplir, ser, dices tú. Por un lado, no se hace cumplir. Ni a nivel municipal, ni a medida que van creciendo los fallos, todo anuncia o parece augurar que efectivamente se va a abrir el mall. Y por otro lado, pongamos que no se abre el mall. ¿Qué vamos a hacer? La mole ya está construida. Entonces, ¿cuáles son las salidas como esperanzadoras? Y por otro lado... No, lo que nosotros estamos esperando que ocurra es que el edificio construido se ajuste a los permisos originales, que son un edificio más pequeño, que por lo demás corresponde a la capacidad de las vías que están en el entorno. Eso supone demoler 2 pisos más o menos. Sí, demoler por lo menos 2 pisos que incluso en terreno son evidentemente fuera de toda escala y fuera de todo lugar. El edificio tiene una altura totalmente desmesurada. Entiendo que demoliendo los 2 pisos y disminuyendo el tamaño en general del proyecto, se acercan a los permisos otorgados originalmente. Pero tú tienes razón, el edificio está ahí y digamos, si bien en el mundo ideal y ejemplarizador ese edificio, en nuestra opinión, debería ser demolido hasta los cimientos, y lo digo sin ninguna, digamos, timidez, obviamente que eso en el mundo real es muy difícil, pero sí. Y de nuevo, desde un punto de vista ejemplarizador y sobre todo del respeto por la ley, ese edificio tiene que conformarse con las normas vigentes. Al menos respetar lo que hay. Al menos... es duro, pero tú claro. Además de ser presidente del Colegio de Arquitectos, eres un activo ciudadano. Sí. ¿Crees tú que particularmente en esta causa ustedes están representando a los ciudadanos? O sea, si pongamos el supuesto de que efectivamente la consulta no es válida, que efectivamente no fue representativa, ¿son ustedes representativos y de qué forma pueden ustedes asegurar o tener la convicción de que lo son? Nosotros, dices tú, el Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos, el que está su zonal, digamos, de Chiloé. El Colegio de Arquitectos... También hay juntas de vecinos que están sí, con ustedes. Sí, nosotros hemos estado en contacto con juntas de vecinos que están absolutamente conscientes del impacto que esto tiene, del impacto que tendrá en el comercio local, que es un comercio tradicional, que le da sentido a la vida urbana, callejera, por llamarla así, en una ciudad como Castro. ¿A ellos les preocupa el comercio local? Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo hemos visto en otras por ciudades también. Por supuesto que les preocupa, porque este mall, digamos, con un modelo de negocio extranjerizante, seguramente va a significar el perjuicio de los comerciantes establecidos en las calles. Es, de hecho, completamente absurdo que una ciudad del tamaño de Castro tenga ese enorme centro comercial en el mismo centro de la ciudad. Uno entendería que un mall podría tener un rol regional, si tú quieres, ¿no? Para personas que viven, digamos, a una cierta distancia, más los habitantes propios de Castro, y por lo tanto confluirían en un mall que podría estar como debe estar, y como está de hecho en muchísimas ciudades del mundo, inmediatamente en las afueras de la ciudad, que es donde hay estacionamiento, donde hay accesibilidad, en fin. Entonces, sí, hemos conversado con... Y ellos, su preocupación principal es esa. Vale. Pero, bueno, es esa, es también el hecho de que el mall es completamente fuera de escala con la vialidad de la ciudad. O sea, una Navidad
con el número de estacionamiento, la gente que va a entrar y salir, va a ser un lío, pero ahí vamos a esperar que las cosas simplemente ocurran. Pero tú me preguntabas por el rol de la asociación gremial. ¿Ustedes sienten que representan o en realidad esta, voy a volver a ponerlo en figura, o en realidad esta es una preocupación de personas muy educadas que se preocupan por el patrimonio cuando en realidad Chile tiene necesidades de verdad? Estoy poniéndote la cita clásica. Chile tiene profesionales repartidos por todo el territorio, haciendo trabajo en grandes ciudades así como en pequeñas comunidades. Solamente en Chiloé, y acabo de estar reunidos con ellos, hay una treintena de arquitectos, de todas las edades, algunos en reparticiones públicas, otros con prácticas profesionales independientes. Fue de hecho realmente sorprendente para mí y gratificante encontrarme con este número de arquitectos que vinieron todos a reunirse conmigo a exponer sus preocupaciones sobre su profesión en general y este caso en particular. Nosotros como asociación gremial tenemos el deber, la misión en realidad, de defender el prestigio de la profesión, pero además de hacerle ver o ayudar, digamos, a la sociedad completa a tener la mejor vida posible desde nuestro quehacer. Hablando de vida, ustedes ya han proyectado con claridad que esto efectivamente va a significar un problema de tráfico, de flujo de personas dentro de Castro. Eso está, de hecho, establecido en las normas vigentes. Establecen claramente que ciertos tamaños de edificios con carga, digamos, de ocupación, que se llama, que la cantidad de gente que entra, que sale por hora, en fin, corresponden a una cierta vialidad, un cierto tipo de barrio, etcétera. Y esto lo supera completamente y, si, como dije hace un momento, se ha dado maña, en este caso, el gestor inmobiliario para todos los resquicios posibles e incluso ilegalidades, como se ha consignado en un informe contundente de la Contraloría General de la República y otro nuestro del Colegio de Arquitectos, cometer francas ilegalidades. Hasta aquí llega nuestra entrevista. Esperamos volver a tenerlos acá en otros contextos, ojalá con mejores noticias. Gracias por venir a Panorama 15. Muchas gracias a ti. Hasta aquí llega Panorama 15. Este es un tema, ha sido el año de la bisagra, podríamos decir, entre esta decisión que tenemos que terminar de tomar los chilenos sobre cómo nos vamos a desarrollar. Ya no importa, parece solamente el desarrollo. Comuníquese, infórmese y opine en nuestras redes sociales porque estamos esperando su comentario. Nos vemos en un próximo capítulo. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.